¿eh? Yo creo que es la primera vez en mi vida que me aplauden por sentarme, pero os lo agradezco. He tenido la grandísima fortuna de haber participado en 3 Olimpiadas y ser deportista nadador profesional, concretamente, durante 12 años. Lo cierto es que en estos últimos años, desde que me retiré después de Londres 2012, he seguido haciendo deporte, como un Ironman, subir el Kilimanjaro, hacer algunas maratones y tal. Y hace exactamente un año cruzamos el Estrecho de Gibraltar. ¿Por qué todo esto? Creo que viene sobre todo porque yo hasta los 8 años veía perfectamente y los médicos le dijeron a mis padres, oigan, tengan cuidado con ese niño porque si hace movimientos bruscos, pues se puede quedar ciego, se puede desprender la retina. El caso es que un día corriendo por mi casa, mi madre me echó la bronca y cuando me tumbé y cerré los ojos, a los 5 segundos, cuando volví a abrirlos, ya no veía nada. Yo estoy obligado a aprender. Estoy obligado a aprender a hacer las cosas de manera distinta. No puedo hacer lo mismo que los demás, ¿cierto? Pero sí puedo conseguir los mismos resultados que los demás. Y no es lo mismo qué esperas de la vida que qué le pides a la vida. Me encantaría que mis notas fueran todas de 10. Me encantaría que mis hijos fueran perfectos. O me encantaría que me ascendieran, o me encantaría... Pides muchas cosas a la vida. Pero ¿qué es lo que esperas? Es lo que tú realmente esperas que ocurra. Porque lo que tú le pides viene dado en base a tu pasado, a lo que has hecho y a los resultados que has conseguido hasta el momento. Pero lo que tú esperas viene desde otra parte, viene desde la esperanza, de lo que tú crees que podrías llegar a conseguir en el futuro. Y no necesariamente tiene que ver con tu pasado, porque entre medias hay una cosa muy importante, que es que eres capaz de aprender para llegar a conseguir eso. Pues esa ha sido la pasión de mi vida. El descubrir cómo unas personas consiguen unos resultados frente a otras. El descubrir cómo aprendemos, cómo podemos conseguir cambiar nuestro aprendizaje para convertirnos en la persona que queremos ser, pero sobre todo cómo enseñamos a otras personas a desarrollar ese potencial. Y eso todo se basa en realidad en cómo aprendemos. En alguna ocasión te he escuchado decir que hay que poner el truco de poner tus retos por escrito. Pero me gustaría preguntarte cómo se implementa, cómo se aplica esto para que los chavales consigan sus sueños. ¿Sueños? Es que yo no creo en los sueños. Yo creo que hay que tener planes. O sea, se tienen sueños o se tienen planes, pero ya te puedo garantizar que en mi caso solo tengo planes. Y la diferencia es que sueño es algo que se me ha pasado por la cabeza. Algún día me encantaría estar sentado en una playa de arena blanca con una casa que flipa sin dar ni un palo al agua. Eso es un sueño. No tiene ni fecha ni nada. Un plan es concreto. Entonces, para mí tiene todo el sentido que lo pongan por escrito. El levantarse por la mañana y pensar, no estoy haciendo las cosas porque me lo diga mi profesor Jorge o Pedro o Ana o Raquel, sino estoy haciendo las cosas porque yo lo he puesto aquí, negro sobre blanco. Esto es lo que yo quiero. Esta semana quiero que me salga bien este ejercicio. Esta semana quiero avanzar en esta otra historia, ¿no? Y realmente todos esos son metas necesarias para conseguir el día de mañana lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que quieres el día de mañana? Tío, pues tener la libertad de no volver a pisar una clase. Pues a lo mejor es eso. O tener la libertad de viajar por el mundo. A lo mejor es eso. Pero necesitan poner por escrito sus metas a corto plazo. Y no hablo en términos de notas. Si ves mi listado de objetivos, porque yo siempre lo divido en experiencias, cosas que me gustaría vivir en mi vida, crecimiento, cosas que me gustaría aprender, y luego qué quiero dar a los demás, qué quiero dar a la sociedad. Y tengo una lista bastante larga. Y te puedo decir que afortunadamente he ido cumpliendo muchas de esas cosas, pero quedan muchas.